Gracias por ayudarnos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que ustedes ayudan. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos. Si no fuera por esas donaciones que llegan, sería imposible hacer funcionar el comedor. Estamos en una comunidad muy pobre, una comunidad que tiene muchísimas necesidades, y precisamente cuando tuvimos la visita de SCAT, el presidente de FHI, fue cuando comenzamos a decir, claro, si la fundación nos apoya, la obra puede empezar, porque el aporte de la comunidad es poco, existe, pero es muy poco, pero con el respaldo de la fundación, entonces sí podemos empezar. Ya tenemos un año de estar recibiendo los alimentos todas las semanas, cada 15 días verduras, y si en algún momento hace falta algo, nos llamamos por teléfono, nos falta arroz, nos falta azúcar o nos falta aceite, y ya nos lo traen. Entonces, sí, yo quiero agradecer eso, porque sí llegan los alimentos, y gracias a Dios, ¿verdad?, en primer lugar, que es el que mueve todo, pues ahí tenemos los niños que están comiendo todos los días. Sinceramente, yo le voy a decir que si no hubiera ese comedor, yo tuviera muchos problemas, porque, digamos, el salario que yo gano no me alcanza. Ah, bueno, sí, entonces yo digamos, le doy las gracias también a toda la gente de San Carlos, que ellos proveen, digamos, todo lo que son verduras para el comedor, y, digamos, a todas las entidades que han ayudado al comedor, digamos, para darle de comer a tanto niño que necesita. Yo le doy las gracias a todos ellos, porque si no fuera por ellos, quizás que no solo yo estuviera en problemas, sino mucha gente también, ahí en el 25 de diciembre, que es la mayoría, digamos, de gente pobre, pues, que está luchando también en igual situación. Porque Jesucristo dijo una palabra increíble, ¿verdad? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque necesité vestido y tú me vestiste, porque tuve sed y me diste de beber, y la gente dirá, pero no, Jesús, nunca te vimos, nunca te vimos. Dice, por cuanto hiciste a uno de mis pequeños esto, me lo hiciste a mí. Entonces nosotros nos basamos en principios cristianos, en donde lo importante es el compartir el amor de Dios, ¿verdad?, de las provisiones que Dios nos da para con los más necesitados de este país. Agradecemos mucho a FHISR porque ellos no solamente están preocupados por ayudarnos con lo que tiene que ver la alimentación de los niños, sino que algunos de sus colaboradores, misioneros, sacan su tiempo para venir a convivir con los niños de acá, los Guidos, y esa convivencia tiene un objetivo, y ese objetivo es específicamente compartir a Jesús, compartir al Señor a estos niños, y muchos de estos niños han estado haciendo profesión de fe, y niños que andaban en la calle divagando, hoy están viniendo a la iglesia, y eso es una gran misión que FHI está haciendo. Sí, para mí es una bendición el comedor, porque yo me he levantado aquí sin nada que comer y ahí van mis chiquitos. Tengo dos años de estar yendo al comedor. Le agradezco profundamente porque de verdad lo necesito. No es porque, no es mentiras. Yo agradezco toda la ayuda porque ustedes pueden ver que no es mentiras. Estoy viviendo una situación mal. No sé, eso es lo que agradecería, porque no es solo yo, yo sé que no es solo yo, hay personas que están pasando necesidades, pero ahorita es por mis hijos, y yo le agradezco a cualquier persona, que no es mentiras. Sé que estoy pasando esa situación, prácticamente yo soy sola con mis hijos. Y tengo a mi mamá. Entonces yo agradecería bastante de corazón que nos ayude. Muchas gracias por cualquier ayuda que nos puedan dar, ya que la estamos necesitando. Y si nos quieren ayudar, que está la iglesia para que nos ayuden. Si se quieren meter al comedor, eso es lo único que les pido. Gracias por ayudarnos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que ustedes ayudan. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón.